En la blindada patrullando mi terreno, traigo mi cuerno y en esa caravana. ¿Y cómo? Nomás, dime, ¿cómo te lo has pasado? Ahora, ¿cómo cambió tu vida ahora que te has vuelto más viral? No, pues, chingón, mijo, el chile, sí. Sí, ¿tú llegaste a imaginarte que ibas a llegar a este grado de popularidad? No, nunca. ¿No? Yo hice las cumbias nomás y dije, ¿qué onda? ¿Pero qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a ti? Bagdad, Cariño, Galería 83. Ayer se presentó Grupo Cariño. ¿Dónde? Acá en el concierto de Roberto Lee. No fui. Digo, en el concierto en el arranque de campaña de Roberto Lee. Sí, supe, pero no. No, está bien. ¿Qué andamos? A todo. Jair, ¿algo que quieras agregar? Que me sigan más bien en Facebook. Ajá. En YouTube, oigan, TikTok. ¿Tu vida ha cambiado completamente? Sí. ¿Qué sientes al salir y que toda la gente te siga y que te pida fotos? Un chingón, la neta. Sí. Me siento bonito, machín. Sí. Y oye, Jair, y sobre el funeral del joven Roy que falleció, ¿cómo se contactaron contigo? En Facebook, oiga, y pues me conmoví y sí. Le marcamos al señor. Sí. Y fuimos con todo gusto a cantar ahí. Está bien. ¿Y piensas cantar otro tipo de música o siempre te vas a dedicar? Sí, vienen colaboraciones con Santa Fe Tlán, con Golpe Guerra, el Tomás. ¿Ya, ya están en pláticas todas esas cosas? Sí, ya, güey. No, está bien. No, pues ya está bien. Ah, pues amigos, seguidores y amigos de la revista Vertical, pues aquí me encuentro con Jair Saldívar. Aquí en Plaza Patio, Matamoros. Se hizo un corte. ¿Qué corte te hiciste, Jair, ahorita? El mid-face. Con la 3 arriba. Este es el corte de Jair, el famoso Jair Saldívar. No, mi nombre es Jorge Gómez. Nos vemos a la próxima. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.